obrim ara un torn de paraules. Si voleu, demaneu la paraula i la Neus passarà amb el micròfon, us la passem i feu preguntes. Si teniu alguna qüestió que us ha quedat per resoldre, és una oportunitat. Pero es una buena pregunta que no puedo responder, que no puedo responder no por ninguna causa, sino porque, como antes os he dicho, yo no dejo de ser una persona que desde un punto de vista político soy arqueología. Fui presidente de mi comunidad, no de mi pueblo, pero sí de 2/3 partes de los vascos en la Edad Media y mis ideas corren el peligro de estar trasnochadas. Y en todo caso, mira, ¿sabes el mejor consejo que puede dar alguien que ha sido de Inglaterra? Es no dar. No te lo pido. Yo di mi teléfono, ¿eh? Felicidades por la conferencia, ha sido magistral, yo creo que hemos tomado nota y nos hemos quedado un poco estupefactos por la épica y por la calidad, por la calidez de las reflexiones. Yo cuando hace unos años estaba estudiando sociología en la Autónoma de Barcelona y hubo un día que me tuve que quedar para hacer campana y escuchar todo el discurso que hicieron en el pleno presentando el plan Ibarretxe. Popularmente se conoció y recuerdo una frase que para mí fue fundacional en mi pensamiento, que fue cuando el presidente Zapatero le dijo a usted: si vivimos juntos, juntos tenemos que decidir, y usted le contestó: primero tenemos que decidir si vivimos juntos. Me pareció una lógica aplastante y al mismo tiempo tengo que agradecérselo porque es que a mí particularmente me influyó mucho a la hora de enfocar determinados pensamientos. Yo he estado este fin de semana en Euskadi, tengo muchos amigos allá y vivimos ahora mismo procesos un poco distintos, ¿no? Momentos históricos distintos. Están mirando expectantes a ver cómo nos va a nosotros. ¿Usted qué cree qué tiene que suceder para que el pueblo vasco tome también conciencia, como ha sucedido aquí, en qué cree que puede influir el hecho de tener el concierto económico, que aquí sí es una cosa que no tenerlo nos ayuda a compartir y a hacer un proyecto común para todos, porque tengamos los apellidos que tengamos, tengamos la lengua, sea que lo cual utilicemos, compartimos los mismos renfes, con lo cual es mucho más fácil pensar un país en clave de futuro. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que Euskadi también acabe de dar ese pequeño paso que ahora se parece que va un pelín por detrás? ¿En qué puede influir el hecho de tener el cupo? ¿En qué puede influir el hecho de la lengua, que aquí es tan importante? ¿En qué la desaparición de ETA? Me gustaría que me diera una reflexión. Sí. Bueno, la primera, en términos políticos. Quiero decir que no conozco a nadie en mi país que no esté expectante acerca del proceso. Se manifieste esto de una manera u otra en los medios de comunicación. Segundo, no conozco nadie en el PNV, podrá haber criterios diferentes en torno a cuál es la táctica. Pero en relación con la estrategia no conozco ningún militante del PNV que no defienda que el pueblo vasco existe y que nos corresponde tomar las decisiones en torno al futuro por nuestras propias manos. Tercero, cuidado con el concierto económico. Yo soy muy contrario a trasladar la idea de que la financiación es determinante para definir el autogobierno. El autogobierno es político. Y la financiación, siendo muy importante, no deja de ser un instrumento. Nosotros decimos, la sangre del sistema es el concierto, el dinero. Sí, es el sistema circulatorio. Yo suelo poner un ejemplo para mi propia gente.
diciendo sí, pero un cuerpo en el que hay sistema circulatorio, pero que no tiene huesos, es decir, instituciones, y que no tiene músculos, es decir, competencias, ¿de qué le vale el sistema circulatorio? Pues como un ejemplo, durante la dictadura franquista, Álava y Navarra tuvieron concierto económico. ¿Tuvieron autogobierno con Franco algún territorio vasco? Durante la dictadura de Primo Rivera, los cuatro territorios vascos del sur tuvieron concierto económico. Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. ¿Tuvieron autogobierno político? ¿Con nuestras lenguas prohibidas y perseguidas? El árbol de la vida del autogobierno es político. Y las ramas, entre ellas, muy importantes, la financiación. Pero la financiación sin instituciones, sin capacidad de decisión y sin competencias, no sirve para nada. ¿Sabéis para qué nos sirvió a nosotros durante algún tiempo? Para tener buenas carreteras. ¿Ese es el futuro de Cataluña? ¿O del País Vasco? Yo no es el que quiero. ¿De acuerdo? Financiación sí. Pero con alma, ¿eh? Porque un cuerpo necesita, por supuesto, de sangre, pero con la sangre no definimos la persona. Tiene que tener huesos, tiene que tener músculos. Eso es el todo. ¿Más? Quería saber su opinión. ¿Usted cree que le haremos a la... a que nos saquen la autonomía y de entre los tanques? Esta no es una cuestión menor. Esta no es una cuestión menor. Primero, de la autonomía. Sería la suspensión de la autonomía. Sería un argumento muy pobre. Muy pobre para las instituciones españolas. Es decir, que van a recuperar las competencias en no sé qué materia y no sé qué otras cosas. De hecho, los del Tribunal Constitucional, fijaros las que han recuperado ya a lo largo de los últimos 30 años. O a través de la normativa europea, ¿verdad? En las que ha habido un proceso de renacionalización que prácticamente ha hecho que el autogobierno definido en el Estatuto y en el Estatuto de Guernica hayan quedado desfigurados. Desfigurados. Por haber sido recortados, ¿verdad? En relación con la primera, argumento muy pobre. ¿Verdad? Muy poco. Bueno, esto es lo que haría, es que esa situación en términos de necesidad de menor dependencia sería mayor y mayor y mayor en Cataluña. En segundo lugar, el tema de la fuerza es muy serio. Es muy serio. Y yo requeriría de las Cortes Generales que se pronuncien en relación con esa cuestión. Un pronunciamiento solemne, pidiéndole al gobierno español que en ningún caso haga utilización de la fuerza para negar el derecho de Cataluña a decidir su futuro. Así como probablemente no nos pondríamos de acuerdo en relación con el referéndum y su validez jurídica, creo, sin embargo, que hoy es posible en el Congreso español, lo digo como idea, tomar una iniciativa para decirle al gobierno español que sea cual sea el desenlace que se tenga aquí desde un punto de vista democrático, en ningún caso, se utilice la fuerza. Porque eso sería muy negativo. Alguien puede pensar desde aquí, ¿verdad? Que incluso generaría un fervor mayor detrás de la soberanía. Pero sería muy negativo en el mundo. La fiesta de la soberanía es una fiesta. El derecho a decidir es una fiesta. No es un drama. No es un drama. Es una fiesta. ¿Habéis visto el tren? Es una fiesta. Es una fiesta. Como fue una fiesta que cada pueblo se pronunciara, nosotros tenemos ahora pueblos pronunciándose, como lo tuvisteis en su momento vosotros. Acabo de asistir la semana pasada a uno que va a votar el próximo día 7. Era una fiesta, me acuerdo. Una fiesta por parte de los que iban a votar sí, los que iban a votar no, los que no iban a votar. Pero estaba todo el pueblo. Creo que en el espacio de la utilización de la violencia tendría que haber por parte de los demócratas, si se definen como tales, del Congreso de los Diputados, un pronunciamiento explícito diciendo que en ningún caso el gobierno español pueda utilizar la violencia. En ningún caso. Y eso creo que se debería de ganar.
Y si alguien no está de acuerdo, que se pronuncie. Pero esta es una cuestión que yo creo que habría que llevar. No estoy aquí para dar ideas, ¿eh? Repito, soy de arqueología, no de punto de vista político. Estamos en Open Academia, lo que nosotros llamamos una acto académico. Libre pensamiento. Buenas tardes, señor Ibarretxe. Me ha alegrado saber, a partir de la presentación, que la fundación que usted preside ahonda en la idea de pueblo. Me ha alegrado porque parece que muchos personajes públicos, incluso muchos muy poco proclives o poco favorables al proceso que estamos viviendo, la idea de autodeterminación de los pueblos la comparten. Quizá a veces de una manera hipócrita, pensando en que comparten solamente la idea de autodeterminación de los pueblos que están a más de 2.000 kilómetros de su feudo. Sí. Quizá el problema está en el concepto de pueblo, más que en el reconocimiento del derecho de autodeterminación. No sé si hay un consenso precisamente en esto, en el concepto de pueblo. Por ponerle una pregunta a esta reflexión, ¿no? ¿Hay un consenso, digamos, mundial en reconocer qué es un pueblo? ¿Hay una definición clara de en qué consiste esto, un pueblo? No, existen razones de naturaleza cultural, de naturaleza de identidad, que se manifiestan después en relación con una comunidad que quiere libremente decidir su propio futuro. Eso es lo que explica cuál es el concepto de pueblo, como es lo que explica cuál es el concepto de familia. Aquellos que se sienten partícipes de una determinada familia y, por lo tanto, de gozar o de tomar decisiones libremente en relación con eso. Dicho esto, y por tanto, admitiendo que el concepto de pueblo es un concepto que tiene rasgos de indeterminación, sobre todo porque no se puede ligar el pueblo a la territorialidad exclusivamente, cuestión que se tuvo en algún momento en la cabeza, yo creo que lo que sí existe clarísimamente en el ámbito mundial es el reconocimiento de que tanto Cataluña como el País Vasco somos dos pueblos. Dos pueblos que tenemos una historia, que tenemos historias compartidas también, de buena vecindad, de buena relación, como decía Zaña, con un determinado nivel de penetración lingüística del resto de naciones, del resto de pueblos con los que hemos convivido. Pero, repito, así como a la vista está, en el ámbito europeo no hemos sabido definir lo que son regiones y regiones constitucionales, a la vista está, que no lo hemos sabido definir en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, no conozco ni un solo europeo que niegue la condición de pueblo para Cataluña, para el País Vasco. Como tampoco, por cierto, para kurdos o chechenos, etcétera, etcétera, que son los que, efectivamente, hay determinadas concepciones de formaciones políticas que no nos reconocen a nosotros capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y que, sin embargo, están hablando de derechos de decisión en el caso del Sahara Occidental o en el caso de Palestina, sí, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, repito, yo lo que creo es que no podemos encontrar un solo europeo que nos vaya a cuestionar la existencia de pueblo. Decía Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, cuando se hablaba de la abolición foral de los derechos históricos del pueblo vasco, decía, no se puede hablar de abolición, entre otras cosas, porque otro pueblo no puede abolir los derechos de ese pueblo. Si alguna vez se produce la abolición de los derechos históricos del pueblo vasco, será porque el pueblo vasco ha desaparecido. Es decir, que la única condición que sería determinante para que nosotros no fuéramos considerados pueblos es que desapareciéramos, cosa que no estamos muy dispuestos. ¿Basta? Escuchado hablar de usted, yo soy mexicana y me encanta muchísimo. Y también me llama mucho la atención que están recuperando la lengua mije de Oaxaca, que bueno, eso. Y sobre todo porque un presidente que nosotros tuvimos en México,
indio oaxaqueño, que decía que entre los pueblos, bueno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, a mí yo la verdad es que respeto muchísimo la cultura de los países. Soy estudiante de catalán y me encanta, la verdad, y las tradiciones, la cultura, y agregarle todo esto de la innovación, es que creo que es lo que impulsa a todos los países y a todas las culturas a trascender y a dejar huella. Bueno, para que sepas, estamos trabajando con la Universidad Indígena de los Jesuitas en Oaxaca. Tuvimos un problema, inicialmente se hablan 12 lenguas en Oaxaca, pero están al borde de la desaparición, prácticamente 11. Entonces se ha hecho una selección entre las 12 lenguas y hemos seleccionado el Mije, porque el Mije logra el 82% de la población y creemos que es posible salvar el Mije, así como creemos que es muy complicado salvar el resto de las lenguas. Es un drama, ¿eh? Es un drama desde el punto de vista cultural, pero es lo que vamos a intentar. Para que tengáis idea, lo que queremos es que estamos trabajando con un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, de los filólogos de la Universidad del País Vasco, que trabajaron en la recuperación de la lengua vasca, y lo que estamos iniciando es la formación. Iniciamos la formación a través de propuestas de doctorado, porque lo que queremos es que los líderes en la recuperación de la lengua mije tienen que ser indígenas, ¿eh? Y por tanto, no os podéis imaginar lo de esta gente. La propia universidad está hecha por ellos, es una universidad en plena selva, hecha por los propios estudiantes y profesores. Que tienen comedores para los propios indígenas de la zona, además de ir formando gentes en estas lenguas. Es un proyecto fantástico, es de esas cosas que realmente te llenan. Lo que pasa es que nosotros somos una gota de agua en el océano, ¿eh? Una gota de agua en el océano. Pero es reclamar ese abrazo entre lo más viejo que es el pueblo y lo más nuevo que es el desarrollo humano sostenible. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas diferentes de cómo se están haciendo. La gran pregunta es si otro mundo es posible. Y claro que es posible. Si lo hemos hecho tan mal hasta ahora, ¿por qué no lo vamos a hacer diferente de aquí? ¿No? Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer dels més grans escoltar-lo. Marxem amb més, marxem més plenes, i això s'en pau interior, de manera que això ens nutreix i ens fa més forts. D'acord? Moltíssimes gràcies, i ara un record que li fem entrega des de l'Assemblea Nacional de l'Òmbrio com a record de respetar la nostra ciutat. Antes de recibir, ¿sabéis que hay un viejo dicho en euskera, no? Tada, egika dugaz, maitatzen den, maitasuna, beti gozen. Y es, el amor que se cultiva con regalos está siempre hambriento. Sabéis que hoy he nacido, yo he sido el rectorado de la universidad, y entonces hemos venido andando, Andoni y yo, por el Andoni y los dos, decimos en euskera, Andoni y Tadío. En euskera se dice Andoni y los dos. O sea, y hemos venido por la muralla. Y nos hemos encontrado con una placita de allí, por detrás de la catedral, la plaza de San Jaume. Molt bé. Moltíssimes gràcies i un aplaudiment. Bé, amics benvinguts, moltes gràcies per haver vingut.
us volem dir dues coses. La primera, que el dia 4, aquesta setmana, recordeu, el dia 4, fem el gran acte pel dret al referèndum. I el fem demà passat. Us esperem a fer força, perquè volem ensenyar a Catalunya que Tarragona vol el referèndum. Per tant, la primera. I la segona, el dia 12, recordeu, dia 12, el senyor Vic Talamoni, president de l'Assemblea de Còrsega, ve aquí a Tarragona i també ens parlarà. Ens parlarà, parlen els pobles, per tant, parlarà el poble cors. Us hi esperem, aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. Sí, molt bé.